Muchos son los factores que han favorecido tres siglos de cerámica en Nove y Bassano, en la provincia de Vicenza, región del Véneto, en el norte de Italia. Lo más importante, la presencia de arcilla y caolín en su territorio, pero también la posibilidad de aprovechar el río Brenta para transportar productos acabados y la madera para los hornos. Además, el agua de ese río hacía funcionar los molinos y con su fuerza hidráulica mezclar todas las masas. Su porcelana artística se desarrolla en muchos talleres. La mayoría de ellos utilizan la N coronada. Silver Queen Arte presenta un precioso y divertido grupo de biscuit artístico policromado a mano, donde se representa a tres niños jugando con una cabra. La obra se halla firmada por Carpier y está realizada en Nove o Bassano, en el prestigioso taller de Pietro Carraro. El taller utiliza la N coronada. Época de esta obra, mediados del siglo XX. Sus medidas, 27 x 30 y 22 centímetros. En el canal ya he mostrado varios grupos escultóricos de porcelana italiana Capodimonte. De hecho, hice un programa que se llamaba Italia es Capodimonte. Y hoy vais a entender el porqué de esta frase. La verdadera porcelana Capodimonte fue la que se hizo en la Real Fábrica Capodimonte. Y eso lo podéis ver en ese programa. De hecho, voy a abrir una carpeta de porcelana italiana. Os dejo ese programa al final en miniatura. Este grupo escultórico de biscuit, brillantemente realizado, muestra a tres amorcillos y una cabra que simboliza la abundancia y el espíritu de vida. Los amorcillos son un motivo clásico representado a menudo en la juerga salvaje asociado a los ritos báquicos, alimentados con vino, como en esta pequeña escultura de la marca Ginori, también italiana, que también suele llevar la N coronada. En esta ocasión, los traviesos niños, alguno de ellos siempre acaba por el suelo en estas figuras italianas, está jugando con un animal también muy representado en la mitología, la cabra. Seguro que ya habéis perdido la cuenta de las veces que he mostrado motivos mitológicos en el canal, ya sabéis que me encantan. Pero tengo una especial debilidad por los acabados en biscuit. Esta pasta de porcelana sin esmaltar hizo su aparición en 1755 en la fábrica Sèvres y también en Italia en la Real Fábrica Capodimonte de Nápoles. Visualmente parece un mármol y al inicio se crearon para diferenciarse de las producciones de porcelana de Sajonia que eran esmaltadas y policromadas. ¿Cómo policromada es esta pieza? Policromada a mano. Esta pintura, este color, solamente aparece en la zona de la naturaleza, las hojas, el tronco, la tierra. El resto, los personajes, son íntegramente en blanco. Pero después de muchas horas de búsqueda en internet, he encontrado la misma figura totalmente en blanco. Aunque la gran mayoría de muestras de mercado con este motivo mitológico se haya representado en porcelana esmaltada. Una de las colecciones más importantes en biscuit policromado son los bouquets de flores. Observar, este es de la casa Molica, y también presenta la corona de Capodimonte, la N coronada. En muchas ocasiones me preguntáis si esta N con la corona garantiza que sea una Capodimonte. E insisto en que esta N coronada es utilizada en toda Italia. También en Francia y también en porcelana alemana. Mi único consejo es que busquéis la calidad en el trabajo. En la pieza de hoy, esa calidad es evidente, ¿no? Pero si además tenemos alguna marca más identificativa, puede ayudarnos a datar la pieza con más exactitud. En la base encontramos dos marcas.
La de la derecha es la del taller de cerámica Pietro Carraro, una C y una P en una corona con una N debajo. La N, famosa de Capodimonte. Pero Capodimonte no se halla en el norte de Italia. A pesar de eso, los talleres y las fábricas de porcelana en toda Italia introducen ese logo de una forma u otra. A la izquierda, el artista escultor Carpier. Los datos que he hallado sobre él lo ubican a mediados del siglo XX hasta 1974 aproximadamente, y ha trabajado para varios talleres de Nove y Bassano. Todo esto indica que estamos ante una obra de unos 70 años de antigüedad. No está nada mal. Lo siguiente cuando adquirimos una porcelana siempre es encontrar que esté en buen estado. En esta ocasión es una obra que está prácticamente increíble. Yo no le he visto ni un dedito, ni una hoja que le falte, ni siquiera una de esas puntitas que sobresalen en toda la composición. Fue adquirida en una subasta de arte presencial hace unos años, no hace tantos. Y también me soléis preguntar cómo limpio yo estas piezas. En los biscuits el polvo se acumula fácilmente porque no está esmaltado ni barnizado. Utilizo siempre un jabón neutro, un cepillo suave de cerdas naturales y agua fría. El agua caliente es peligrosa porque podría afectar a los colores de la pieza y ante reparaciones antiguas se podría también despegar la zona que había sido encolada. ¿Os ha gustado mi porcelana artística? En el canal vais a poder ver mucha porcelana Nápoles o Capodimonte. Las piezas de calidad o de un tamaño un poco ya considerable cada vez son más difíciles de encontrar en las subastas. Sin más, me despido y os recuerdo que la próxima semana volvemos con el programa de plata. Espero ansiosa vuestros comentarios porque me animan muchísimo. Un fuerte abrazo a todos.